Hola muy buenas a todos, soy Nipper y hoy vengo aquí a traeros una especie de guía sobre el juego mm, digamos guía, digamos tutorial porque voy a tratar ambas cosas primero os voy a explicar ¿Qué es Shadowverse? ¿Por qué me gusta Shadowverse? y ¿Por qué creo yo que debería gustarle a la demás gente? pues es complejo así que vamos a empezar paso a paso primero de todo, ¿Qué es Shadowverse? Shadowverse es un juego de cartas coleccionables como podéis apreciar eh, hay diferentes cantidades de cartas, van saliendo nuevas cada X meses, pero son coleccionables, por lo que no las pierdes. Pasan a estar en tu propiedad, porque es un juego online al fin y al cabo y no las tienes en físico. Pero, ¿por qué puede gustar a alguien un juego de cartas coleccionables? Pues yo creo que es bastante obvio, por la estrategia. Normalmente solemos ser jugadores bastante estratégicos los que jugamos a Shadowverse o juegos de este estilo o los juegos de cartas en general que no sean eh, no ¿qué, qué demonios todos los juegos de cartas son, tienen estrategias de mayor o menor medida hasta los juegos en los que no ves las cartas hasta en el momento que las juegas tienen cierta estrategia eh, Shadowverse por así decirlo es un juego de estrategia que tiene dos fases estratégicas muy diferenciadas. Eh, los juegos de cartas en, de este estilo suelen tener esas dos fases. Hay algunos que no, porque están un poquito aparte. Pero vamos a centrarnos en los que sí. Eh, una de las primeras fases estratégicas es la fase prepartida, que es cuando tú te tienes que crear un mazo, porque tienes que seguir unas ciertas mecánicas, ciertas estrategias, para llegar a la victoria. Y ya pueden ser en las estrategias defensivas. Eh, ofensivas o incluso de control, mantener un control constante en la partida y desarrollarte en torno a ello. No todos los jugadores somos iguales. Hay jugadores que son muy agresivos y van muy a la ofensiva y se preocupan poco a de la defensa. Y les va bien porque está centrado en eso. Hay otros jugadores que son de control. Controlar la partida constantemente y en el momento apropiado. destacar. O yo, por ejemplo, me considero que soy un jugador defensivo. De, me defiendo constantemente, veo en, en dónde van tirando los palos del, del jugador enemigo y en base a ello juego mi estrategia acá. Por, por eso mismo tengo varias mecánicas para desarrollar mi mazo y es bastante general. También por el diseño de cómo son los enfrentamientos, pero eso llegaremos más adelante. ¿Qué diferencia Shadowverse de otros juegos entonces? Pues Shadowverse bebe de la historia de los juegos de cartas que han logrado triunfar, pero su marca está en cada partida. Y es que al ser un juego en el que no tienes que buscar cartas en el mazo para tener maná o algo con lo que pagar los costes de las mecánicas o de las cartas, mmm, ganar esa, esa moneda, pues se dedica a el paso de los turnos. Con los turnos vas consiguiendo cierta cantidad de, de energía, puntos de poder, en este caso, o maná, con los que puedes utilizar las cartas que tienes en la mano. Eh, son una especie de potenciadores en... para poder llegar a hacer estas cosas. Y hay facciones, como ya veremos más adelante, como Dracónico, que tienen mecánicas para potenciar y acelerar ese proceso. Pero eso ya es más profundo en el juego, así que vamos primero paso a paso. Mm, el que empieza tiene una ventaja amuromadora, que va a arrastrar a la defensa al segundo jugador si no se compensa. Mm, ¿Cómo hacerlo? Algunos juegos como Hearthstone eh, regala una carta que se puede jugar cuando uno quiera, en cualquier momento, y te acelera mucho de forma mmm, bastante considerable en los, eh, a la hora de jugar. Demasiado a mi gusto, pero tiene una pega. Es una carta que se usa y se pierde. O sea, es una ventaja puntual. Eh, si no se controla bien... Si no se usa bien, puede quedar como una anécdota. Y pasar a ciertos turnos, pues más o menos un pequeña sorpresa y se acabó. Si el rival empezó fuerte, no vas a poder utilizar esa ventaja apropiadamente, pero vas a tener que seguir a la defensa. Así que está descartado. La banda inicial de estos juegos es de tres cartas. En los juegos que estábamos acostumbrados antiguamente, cuando no existía esto de los juegos online, yo por ejemplo vengo de Magic. Vengo jugado de Magic desde que tengo noción de, de mí mismo, prácticamente. Y en ese juego tú empezabas con una mano muy amplia. ¿Por qué? Porque tenías que conseguir las cartas, bajarlas a la mesa. Y entonces con esas cartas pagabas el coste de otras. Al no tener ese tipo de mecánicas, reduces mucho más la mano y es más fácil equilibrarlo en ese sentido. Entonces, vas a tener tres cartas iniciales, que las puedes cambiar no me gusta esta, pues me la quito y robo otra aleatoria o puedes quitarte toda la mano o quitarte la del medio lo que tú quieras, pero jugar no con tres cartas iniciales una de las mecánicas eh, tendría que ser en base a ello, porque el que va segundo tiene lo mismo, pero no entonces, ¿cuál es la decisión que tomó C Games, que es la empresa de este juego? pues vamos a darle al que empieza segundo, dos cartas al tener solo tres cartas iniciales y robarte una por comenzar el turno, tienes cuatro cartas. Cuatro cartas es una cantidad estratégica bastante reducida. Porque tienes las tres con las que más o menos sabes que vas a empezar. Porque te quitas... Por ejemplo, robas tres. Te quitas una. Ya tienes dos cartas en las que estás pensando en la estrategia. Y después recibe la siguiente. Ya comienza el turno. Ya comienzas el turno con... Estrategia sobre tres cartas. Y robas una. cuatro cartas. El mazo tiene 40 cartas. Tienes un 10% de posibilidades de que te haya tocado algo que puedes utilizar en el turno 1. Vale. Ahora pasemos al turno del que va segundo. Él roba dos cartas. La ventaja pasa a ser mucho más grande porque tenía 3 más 2, cinco cartas. Porcentualmente parece que no es demasiado, pero lo es en verdad. Y también tener más opciones, pues te puede llegar a poder desarrollar muchísimo mejor los turnos iniciales. Pero aún así, podría ser un poco ligera la ventaja. No cambia demasiado la cosa. Y siempre da la ventaja estratégica, pero hay algo más. Lo que caracteriza a Shadowverse como uno de los juegos más apasionantes y estratégicos que he podido tener la suerte de disfrutar: la evolución. Porque preparados que vienen curvas. La evolución. Pues vamos a hablar un poquito de historia. Eh, Japón es un país increíble. Yo he podido estar allí y nos he podido disfrutar en primera persona. Y que nunca deja de sorprenderme. Mm, y en su pasado también le dieron a eso de los juegos de tablero, pero de una manera que solo ellos pudieron implementar también. ¿Y si mantenemos la incertidumbre hasta el final con varias opciones estratégicas en todo momento? Mm, porque. Yo he jugado al ajedrez y he, he intentado competir y las tú lo que ves es lo que hay. Ya, pero es que... Mmm, Japón tiene la mentalidad y la... y la... digamos, cultura de que todo tiene un poder que puede ser desatado. Y en el juego del shogi, las piezas juegan una especie de ajedrez cambiante y sorpresivo, en el que cosas que no se ven en el tablero pueden llegar a pasar. Y las piezas que eran ignorables pasan a ser la clave de la victoria gracias a la estrategia. Y solo a la estrategia. Y Shadowverse es un juego japonés que le encanta su cultura. Porque no iba a ser menos. Vale, aquí viene lo bueno. En Shadowverse hay tres tipos de cartas. En general, digamos. Porque se van incrementando nuevas mecánicas. Y las cartas tienen subtipos y todo lo más. Pero en general hay tres tipos: que son hechizos. Amuletos. Y combatientes. Vamos a empezar con los últimos porque es lo que nos tiene relación con lo de las evoluciones. Eh, estos últimos tienen un coste, un ataque y una vida. La vida, a diferente de, de juegos como Magic, eh, no se restaura todos los turnos al final, de, final del turno, sino que se va perdiendo, se va reduciendo eh, al sufrir daños y puede subirse o recuperarse. También te la puedes bajar a ti mismo. Eh. Y tienen unas habilidades en el texto de cada carta. Tal cual las juegas. Y pueden tener otras al evolucionar. Aquí es donde empieza la chicha. ¿Por qué cuento todo esto? Pues porque el que empieza segundo, la partida tiene tres puntos de evolución. En lugar de los dos que tiene el que va primero. Y además, eh, los puede utilizar, puede empezar a utilizarlos en el turno 4. Mientras que el otro es a partir del turno 5. Por lo tanto, la ventaja inicial que tenía el otro dura cuatro turnos al quinto turno se equilibra e incluso va cambiando la, la turna hacia el que va segundo dependiendo de las mecánicas de esos mazos porque hay mazos que están dedicados a una manera en la que aprovechan mucho más las evoluciones que otros pero eso también va por facciones va por tipo de mazos cómo desarrollas tu mazo en torno a ello etc etcétera, etcétera hay cartas de todo tipo y con todo tipo de habilidades pero la evolución tiene que hace que un combatiente que al, al acabar de ser jugado Mm, lo normal, a no ser que tenga una habilidad que te diga lo contrario, eh, no puede atacar. Pero si tú usas la evolución, entonces ese combatiente adquiere una habilidad parecida a lo que sería eh, en la investida. Mm, y además activa el segundo texto, si es que tiene un segundo texto, en la parte de, de la carta que pone lo de la evolución. Y lo normal es que adquiera unos bonificadores al ataque y a la vida para poder eh, llevar a cabo el, el combate, por así propiamente dicho, con un poco de garantías. Vale. Hay cartas que giran en torno a esta mecánica. Y esto puede hacer que una carta sea completamente inútil o, todo lo contrario, que sea la mecánica de tu mazo, que tu mazo gane gracias a esa mecánica en, concre en concreto. Solo puedes evolucionar a un combatiente por turno. Eso ya implica una estrategia, porque puedes tener varias opciones y tienes que decir aquí es donde importa, aquí es donde de verdad tengo que gastar la evolución y todos los demás se tienen que aguantar. A lo mejor hay facciones en las que tú llenas la mesa muy rápido, pero claro, no solo puedes evolucionar a uno, eh. Y también hay otras facciones en las que de repente hacen bicho lo evoluciono, y boom, le reventan la mesa. ¿Ya? Pero es que, ¿y si te muere el bicho que has evolucionado? Nada más entrar en combate. Porque a lo mejor la habilidad mata a algo que le mata a él. O haces algo que, que provoca que te muera el bicho. La evolución es un, algo muy difícil de llevar. Y es la, yo creo que es la parte más complicada llegar a aprender de este juego. Y una de las partes más interesantes y que más te atraen del él mismo. Además estas evoluciones como hemos dicho hay tres para el que va segundo y dos para el que va primero y las mecánicas para poder recuperarlas las hay en prácticamente todas las facciones hay una mecánica para poder recuperar la, la evolución y si no también hay una carta que hasta ahora es la única tan poderosa en el tema de las evoluciones que tú la juegas y por un coste muy elevado recuperas no una evolución sino que te pone a tres aunque fueras el primero en la partida, te da tres evoluciones. No puedes pasar de tres, se he dicho, ¿eh? por ahora. <laughs> por ahora. El juego es muy cambiante, evoluciona constantemente y cada vez me sorprende más. Y eso me gusta muchísimo de los juegos de cartas, sobre todo cuando tratan de estrategia pura y dura. Porque así no se estancan las estrategias y se tienen que desarrollar nuevas. Eso hace que los jugadores. Mmm, Siempre tengan algo que mostrar y siempre salgan nuevas cosas que sorprendan y te hagan revivir el juego. Porque a lo mejor puede tocarte una, una temporada en la que como van la, las mecánicas del juego y todo lo demás. Pues puede que causarte menos interés. Pero dentro de unos meses, a lo mejor el juego cambia hacia lo que tú estabas buscando, hacia la mecánica que te gusta. Así que. Mmm, es un juego en el que siempre es, es merecedor de que sigas. Atento a cómo evoluciona, porque te va a sorprender. Quieras que no, siempre te va a sorprender de alguna u otra manera. En Shadowverse tienes también una, un tema: que tú tienes un líder, tú tienes ahí tu personaje que representa a la facción que tú has escogido para desarrollar el mazo. Eh, digamos también de que las cartas son de facciones: o sea, tú tienes una carta que o es de una facción en concreto y solo la puedes jugar cuando juegas esa facción o es neutral y puede ser jugada por todas ellas. Al escoger al personaje, a tu líder, ya estás haciendo estrategia, porque las facciones tienen sus propias habilidades, solo pueden hacer a ciertas cartas que tienen sus propias habilidades, tienen sinergia entre ellas, etcétera, etcétera. Aparte de ello, los líderes, de los que estamos hablando, tienen 20 vidas de máximo. Es el límite al que puedes llegar. Y no hay como otros juegos en los que te pones un escudo encima que puede llegar hasta el infinito. Como yo he llegado a ver partidas de competitivo que directamente he cambiado de canal porque veías a un tío que tenía dos vidas, pero tenía 700 de escudo. Y era de. Te voy a matar mañana. <laughs> También son otros juegos en los que hay una mecánica que cuando se acaba el mazo, pues es diferente a como es en Shadowverse. Pero eso ya lo veremos. En Shadowverse es un juego en el que esas vidas, tú tienes. Un, prácticamente en control absoluto de ellas, de cómo suben, cómo bajan, o incluso tú puedes provocarte muchísimos daños para activar ciertas habilidades, porque hay cartas que se activan solo cuando el líder está en peligro. Hay otras en las que si las juegas, te proporcionan una recuperación de esas vidas que has perdido a lo largo de la partida. Etcétera, etcétera. Hay muchas mecánicas que giran en torno a esas vidas. Y. Esas estrategias pueden llegar a cabo que una facción u otra te guste más o menos. También recordemos eso, que hay facciones, como ya dijimos antes, más defensivas, más ofensivas, más de control. Pero eso, cuando vayamos al próximo capítulo, que lo tengo pensado dedicar a las facciones y a eh, cuál es la estrategia mínima para principiantes de cada una de ellas, ya me explayaré en ello. Hablemos de una de las cosas que hace que este juego sea más estratégico a otros como que son hoy en día muy muy famosos retomamos el caso que dije antes de Hearthstone Hearthstone es un juego de una empresa llamada Blizzard que como muchísima gente que juega videojuegos conoce tiene una, una máquina de marketing descomunal aparte de una historia que le respalda y un grupo de fans muy grande Shadowverse es de C games Games es una empresa brutal, descomunal, conocida en Japón, pero muchísimo. Tiene muchos de sus juegos tienen series de animación. Digamos, por ejemplo, eh, su primer juego, Rago Bahamut, es un juego de móviles móviles japoneses, el cual tiene su, su serie con dos temporadas de anime, que es Shingeki no Bahamut. Eh, también sus, su otro juego que yo también lo estoy jugando que es una de móviles que se puede jugar en buscador Grand Blue Fantasy tiene también su serie de animación Quien sabe si en un futuro Shadowverse va a tener la suya porque tiene muchas cosas que pueden dar para una serie tiene muy buena historia qué pasa con esos juegos que digo yo que ahora son muy famosos y Shadowverse no lo es por desgracia mm, este es el primer juego a nivel mundial de la empresa es el, un juego que se puede jugar a través de steam o a través de móviles yo recuerdo cuando eh, al principio solo estaba en inglés japonés y chino y si querías poner el audio en japonés y el texto en, ja en inglés tenías que andar moviendo carpetas y locuras locuras ahora es mucho más sencillo y está en muchísimos idiomas recientemente recibimos el juego en, con los textos en español cosa que a mí personalmente no me importa pero muchas personas que conozco les echaba para atrás eso Y muchas personas jugaban a otros juegos de otras compañías Porque están mucho más de dedicados al marketing Y entonces tenían muchos más idiomas desde el comienzo Shadowverse está aprendiendo poquito a poco Y nos va a sorprender con ciertas cosas que espero Que hagan que el juego sea a nivel mundial muy conocido Porque ya competitivamente hablando tiene su competición y unos premios que van a traer a muchos jugadores. Pero no solo eso, sino que también tienen que atraer a nuevos jugadores que no conozcan de estos juegos o, por ejemplo, gente que no conozca de idiomas. Pero están trabajando en ello. El tema a lo que estamos hablando: otros juegos son famosos, pero no son estratégicos. Aquí, a lo mejor, alguno discrepa conmigo, pero Hearthstone, yo lo he jugado. Y no tiene la estrategia que tiene Shadowverse Ni de coña ¿Por qué? Porque diréis, eso es porque ahora te gusta Shadowverse y... y, y tal, y C games estás jugando a Muchos juegos de Easy games Sí, estoy jugando a ellos Me gusta muchísimo la estética Porque la estética también llama a muchos jugadores Hay jugadores que empezaron a jugar Shadowverse Como yo, por la estética <laughs> Yo veía dibujos impresionantes Y dije, wow las cartas evolucionan y cambian la animación y oh, qué es todo esto ya pero es que los juegos no son solo estética hay que tener una estrategia algo que te entretenga no solo ver una ilustración tú te pones en google y buscas ilustraciones y dices oh, qué bonita y ya está pero jugar con ellas y disfrutar en el momento en el que ves la ilustración porque sabes que vas a ganar gracias a eso eso hace que la ilustración valga por 50 <laughs> vale los demás juegos, como digo en el tema anterior, eh, tienen limitaciones estratégicas muy graves. Hearthstone, en su caso, tiene que solo puedes tener una carta legendaria, una copia de esa carta legendaria, por mazo. Puedes tener todas las que tú quieras, pero solo puedes tener una. La juegas o la pierdes, porque se te quema, porque tienes la mano llena y no puedes robártela y haces ¡puff! al cementerio. O mil movidas y la has perdido, para siempre. No hay forma de recuperarla, a no ser que te la resucites ahí de una forma aleatoria que esas que tienen. En eh, Shadowverse, excepto en casos muy contados que ha habido ahora recientemente, para poder equilibrar las dos colas que hay. Hay una cola de rotación, que es con cinco. Las cinco últimas ediciones. Y una cola que es de ilimitado, que es con todas las cartas. Ya, pero es que hay algunas mecánicas que si permitías las tres cartas. Eran un poco destructivas, así que han limitado por ahora tres cartas a solo haber una copia por mazo. Pero no es tan limitante en ese sentido, porque hay muchísimas cartas y no son las más importantes de todas ellas, simplemente es algo para poder controlarlo. Yo espero que lo lleguen a nerfear esas cartas en su momento y que se quiten de tonterías de limitar, de limitar las cartas porque. Es una de las facciones estratégicas que tiene este juego y una de las cosas que más nos pueden llegar a entretener a los jugadores. El poder eh, desarrollar estrategias que no se pierdan y eso no es lo más importante, sino tener una probabilidad real de poder robar esa estrategia. Porque eso me parece que es lo más importante de todo. Y me diré, supongo que muchos de vosotros me daréis la razón en que mmm, tener una probabilidad entre 30 de robar una carta a tener 3 en 40. Te favorece muchísimo más. Y de que, por ejemplo, si tú tienes una mecánica de que juegas en torno a que una carta te roba otra carta en concreto y te la pone en la mano, pero es que esa carta que tienes que robarte la acabas de coger tú porque has robado esa carta y dices, mmm, ahora tengo otra carta que está destinada a buscarme esta que no me va a servir para nada. Pues en Shadowverse eso pasa a un segundo plano porque tú puedes llegar a robar esa carta ya que tienes varias copias. Puedes tener una en la mano y buscarte otra. También puedes hacer dobles combos, triples combos incluso ahí en este juego. Todas las cartas tienen una relación entre ellas, tienen muchísimas mecánicas, muchísimas habilidades de jugar, de robar, de. Hay incluso cartas que al morir es cuando mejor función tienen. Eh, por eso. Hay que darle una oportunidad a la estrategia. Y hay que tener en cuenta que el equilibrio en las partidas. Eh, la empresa lo está guiando bastante bien porque están haciendo un equilibrado mensual y hay veces incluso en las que algunos meses están haciéndolo eh, bisemanal, o sea, cada 15 días. Mm. Eso me parece muy destacado por un juego que hasta ahora nunca se había dedicado a esto y nunca había tenido un competitivo, siempre había sido tú contra la máquina. Es un juego destinado 100% a jugar contra otros jugadores y a destacar ante ellos. Hay una clasificación muy grande. Yo ahora mismo estoy en A doble, que son 46.000 puntos, si no me equivoco, y no estoy ni por asomo en la cima. Hay gente que gana 100.000 puntos, pero tú los ganas esos puntos. Eh, jugando contra gente. Tienes que derrotarles. Tienes que decir: Yo soy mejor que vosotros. Eh, mi estrategia es la que me ha hecho ganar. Mm, mis elecciones al, al comienzo de la partida. Antes de la partida. Han sido lo que me han hecho disfrutar esta partida y ganar. Ganarte a ti. No ganar porque he lanzado una carta y ha hecho un efecto aleatorio y de repente la mesa entera dices, hay un 1% de probabilidades de que pase esto y pasa. No. Aquí, dentro de la aleatoriedad que puede tener un juego de cartas con habilidades, pues tú controlas todo lo que pasa. Bueno. He tenido que cortar porque es que me está emocionando hablando de estrategias y todo lo demás y me estaba yendo de tema, así que eh, en el próximo vídeo voy a hacer la segunda parte en la cual voy a hablar de la campaña y de las facciones. Ya empezaré a introduciros en en qué tipo de cosas te puedes encontrar dentro del juego y los primeros pasos que puedes llegar a dar. Así que os espero en el próximo vídeo que espero no tardar tanto como este y nos vemos allí. Hasta luego. Hasta otra. Me he ido por las ramas. Muy hardcore.